Yeah, that's cool. Okay. This was amaranto. Amaranto. Oh, look at this one. Yeah, it's huge. ¿Qué pasa? Le estoy diciendo hola. Oh, okay. Okay, esto es amaranta, ¿no? ¿Y qué era esto? Porque esto me parece interesante. ¿Cómo? Moradilla. ¿Y este tipo? ¿No sabe? ¿Cómo? Holandrillo. ¿De qué? Esto es boraja, eso recuerdo. Esto quiero saber otra vez. ¿Más doloroso? El que no puedo decir. Pero sí, ya, pues sí, más o menos, pronuncio. Algo. Claro. Diga, porque diga. Esto usamos en los estados. Ah. En los jardines crece siempre. Sí. This woman's looking for matico and chamomile. That is matico. I don't think we have that in the States. What? Matico. And then, of course, the chamomile. Yeah. This looks like a different. This doesn't quite look like chamomile. The leaves are different because. Ese es más doloroso, ¿para qué le ocupan más? ¿Nosotros? Sí, para hacer té. Nada más. ¿O para qué remedio vas? La verdad, estoy tratando de recordar porque creo que es para pulmones, pero no recuerdo. No lo uso yo mucho. No lo uso mucho. Hola. Más, yo soy partera. Entonces yo uso las hierbas para cosas de maternidad, ¿no? Y lactancia. Entonces yo me enfoco más en esas hierbas. ¿En qué nomás te ocupa para...? Por ejemplo, las hojas de frambuesa roja o de... ¿Cómo se llama? Ay, no. Mora. Las hojas de mora se usan para el útero, un tónico. Excelente. Excelente. Y aquí usan una hierba para, como la semilla de chirimoya, ¿no? Nosotros usamos otro que se llama blue para simisifuga, se llama. Otro es caulofilum. Y esas cosas hacen iniciar el labor fuerte. Pero no lo encuentro aquí. Claro, es que puede haber, pero en otro nombre. Puede ser, me gustaría saber. Claro, en otro y usamos nombre. Romero, matico y antén para después, para uno sentar y bañarse. Si hay desgarre o algo así, ¿no? Claro, eso sí es bueno para la inflamación. Claro, que se dice es rico, claro. Quiero saber, y esto es zacate de limón, pero aquí dicen hierba luisa. I saw that just in our yard. That kind of thing. Estamos cultivando también en la casa. ¿Esto qué es? Orégano. Orégano. ¿En serio? Cierto. Él está metiendo la... ¿Qué fue? ¿Y esto qué es? Ruda. ¿Ruda? Ruda. Eso, no sé, no conozco esto. Le ha estado haciendo el video. Mom, please get out. These are mixtures. They do sweets and salt mixtures of herbs. This is a sweet mixture. And este, esto es menta? Toronjil. Toronjil. Okay, this is something that I don't remember the name in English anymore, but it's toronjil. And then we have some chamomile. ¿Esto es qué? Hoja de naranja. Ah, this is orange tree leaf and some lemongrass. Right. These, they actually bathe women after birth in these herbs. ¿Este es qué? Cedrón. ¿Esto es cedrón? Sí. Ah, sí, claro, esto es cedrón. Okay, this is... can never remember the name of this either. We have a tree in a bit in our yard. Cedron. Yeah. I've learned it. Not yet, not yet. Mom, ¿y esta hoja grande? ¿Cuál es este? Pumamac. Pumamac. They bathe the women with this after they have a birth. And I can't remember what this one's called too. But I think that would be considered a composite leaf. Ha 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 ha. Okay. Hey mom, can you please get alfalfa? This looks like the bunny. The leaf of celery. That's interesting. I wonder what Mom, they do with that. Where's alfalfa? Alfalfa. No tiene alfalfa. Sí. Porque nosotros hacemos una combinación de alfalfa con suelda, hoja de frambuesa roja, menta. No recuerdo que más para las mujeres durante el embarazo. Toman bastante. Un litro por día. Y les hace muy bien. No hemorragia, nada de eso. Entonces es importante saber.
esos detalles. I wish there's alfalfa because the bunny needs it. Tienen, ¿cómo se llama? Matico quiero ver porque quiero ver la hoja de matico. This is an herb. I would like to understand what this is in English. Matico is what it is in Spanish, but I don't know this word in English, and I can't find it anywhere. But they use this a lot. Gracias por el giro de las hierbas. Now I've got a sad baby. Anyway, this is Sumbawa. This is a market in the middle of the Andean Highlands in Ecuador.